porque volvió la reina desde Brasil y no es Yuya. ¿Quién? Se fue el jueves pasado. Infamo fue el único medio que estuvo. Volvió Nazarena de su mini luna de miel. Ahora la pregunta es esta. Nazarena, ¿volvió embarazada? Ahí lo vemos. Nazarena volvió y habló con Infama. Volvió después de unos días en Brasil. Seba, ¿cómo fue todo esto? Mirá, Nazarena estuvo, la pasó muy bien, descansó por lo que cuentan y además trae una noticia sobre su piel. ¿Cómo una noticia sobre...? ¿Sobre su piel? ¿Se tatuó? Se tatuó las iniciales de Fabián Rodríguez. ¡No! ¡Ay, muy rápido, chicos! ¡Se tatuó Nazarena! Sí. ¡No hagan eso! La buscamos desde acá. Es síntoma de amor, claro. Está enamorada. Es una apasionada, se enamora y... No, después tiene que buscar otro tipo que se llame con F y R. Pero para, la fuimos a buscar. Volvió. La gente que se sacaba fotos. Único medio. Infama y la vuelta de Nazarena... Después de su luna de miel en Brasil. ¿A dónde se tatuó? ¿Te impone? Uno de los dedos. Nasa, fue una alianza. Ahí está Nasa. Se te cortó el dedo. Muy bien. ¿Cómo la pasaron? Divino. ¿Muy bien? Muy, pero muy bien. ¿El viaje cómo estuvo? Bárbaro, increíble. Los pelos así, la cara no está muy buena. Pero ah, por eso... Vamos a decir la verdad, la gente de Infama no descansa. Se podrían ir a dormir y dejarme en paz. Son las 3 de la mañana y están acá. Estamos en todos lados. Hace mucho frío afuera. Hace mucho frío, ¿no? Sí. Nosotros venimos así como de mucho calor. ¿Pasaron bien? Contame un poquito cómo estuvo allá. Increíble. Creo que estoy embarazada de 15 horas. ¡Atención! Lo hicieron hace 15 horas, ¿sí? A lo mejor lo están buscando, ¿eh? Un respiro. Después de 5 días de mucho amor, sexo y rock and roll. Ah, bueno. Amor, sexo y rock and roll. ¿O así? No, rock and roll no. Sexo nada más. Amor y sexo. Sol. Y sol. Poco. Sí, no te veo así como muy... Y bueno. Digo como... ¡Volvió Nazarena! Bueno, besos, ¿eh? Suerte, vayan haciendo Nino, ¿eh? Vamos, Nasa. Y ahí los tenemos. Pasaron por el free shop, parece. Pasaron por el free shop, tuvieron un viaje muy romántico. Aparentemente lo hicieron todo el tiempo y no se cuidaron porque él quiere tener hijos con ella. Que quiere tener porque recordemos que ellos se conocen hace mucho tiempo. Entonces es como que esta relación va como a pasos agigantados. Sí, pero hace muy poquito que están juntos, sí. Esto pero es hace raro. Mucho que se conocen, dijo Nazarena. ¿Él cómo se llama, Fabián? Fabián Rodríguez. Es un empresario que ha salido con varias famosas, pero la cosa Mancini, viene en serio. Ejemplo. ¿Salí con Raquel Mancini? Sí, mucho tiempo. Marina Montero. Después estuvo en Gran Hermano dando una vuelta. Mirá vos. Salió con la Bueno, Aptitud presenta su nueva...